Lunes Santo del Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron un banquete. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso. Ungió con él los pies de Jesús y se los ungió con los cabellos. La casa se llenó de olor de perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no han vendido este perfume en 300 monedas para repartirlas a los pobres? Lo decía no porque le importara a los pobres, sino porque era ladrón. Y como llevaba la bolsa, robaba de lo que ponían en ella. Jesús contestó: Déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Un gran gentío de judíos supo que estaba ahí y acudieron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes habían decidido dar muerte también a Lázaro, porque por su causa, muchos judíos iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Betania, Lázaro, Marta y María ofrecieron una cena al Maestro. Ahí está Lázaro. La presencia de él es testimonio del poder de Cristo sobre la muerte. Ya en casa, el Señor acepta la unción de María en previsión de su sepultura. San Juan resalta que era un perfume muy caro frente a los que miran la escena. Parece un desperdicio derramar un perfume tan caro sobre el cuerpo de Jesús. De la misma forma que a Marta le parecía una pérdida de tiempo que María estuviera sentada como idiotizada a los pies del Maestro en vez de ayudarla con sus quehaceres. Pero Jesús defiende los gestos de María. Ella sabe que cuando el Maestro visita la casa no hay más importante que manifestar el cariño que se le tiene. Que vale la pena darle a él lo mejor, sin escatimar y sin reservar, no lo que nos sobra, sino lo mejor de nuestra vida, aunque cueste caro. Es un signo de amor y cariño, una manera de decir, aunque otros te desprecian y condenan, para mí eres mi único Señor. María siempre sabe escoger la mejor parte, y no permite que a nadie se la arrebate. En este episodio Jesús nos está diciendo también: yo también soy alguien, yo también soy objeto de amor, de su amor. También yo soy una persona que puede tener necesidad como ustedes. Esta mujer ha obrado bien, María. Me ha honrado y esto es justo. Después Jesús dice una frase que ha sufrido diversas interpretaciones. Es una frase que ha hecho mucho mal a la iglesia: los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Esta frase ha sido utilizada para decir que siempre habrá pobres, no hay que preocuparse mucho por ellos, cosa que Jesús hizo lo contrario: atendió siempre a los pobres. Y Jesús añade: déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Es decir, esta mujer está aceptando a Jesús como su Salvador. Ella es el símbolo de la humanidad que se deja amar por Jesús en su pasión. Ella hace este gesto de una manera intuitiva, pero quien lo hace plenamente es la Virgen María. Una madre querría aceptar cualquier sufrimiento por su hijo y no viceversa.
No le intimidan las críticas que nunca faltan. Lo que Jesús precisa tanto, desprendimiento y generosidad. La razón suena muy lógica, pero ella no se deja engañar. Para Jesús hay que darle siempre el mejor de los tiempos y de los perfumes. Esta lógica del amor de María de Betania escandaliza a Judas Iscariotes, que se movía por interés económico. Para Judas, Jesús no vale tanto y es un despilfarro que se desperdicia en él tantos recursos. Mejor es emplearlo en otras cosas más productivas. ¿Cuántas veces también nosotros nos hemos pensado así? Mejor podemos ocuparnos el tiempo de la oración en hacer algo por alguien que necesita de nosotros. Si esta lógica usamos, entonces solamente vale el servicio directo al prójimo. Entonces tiene razón Judas. Judas reproduce la mentalidad mercantilista de nuestro tiempo, donde solo es inteligente invertir en aquello que nos trae beneficio, sobre todo beneficio económico, donde se considera un desperdicio una vida entregada al servicio del reino. Miremos nuestra vida y analicemos si nuestra escala de valores se parece a la de María de Betania, que dio lo mejor al Señor, o la de Judas, que quiere guardarse lo mejor para sí mismo. Para responder a nuestra vocación cristiana es necesaria una actitud de generosidad y magnanimidad que nos saque de nuestros egoísmos. Nosotros preguntémonos, ¿dónde estamos? ¿Con Judas o con María de Betania y con María de Nazaret? Lázaro, el discípulo, va a ser perseguido a muerte por los judíos, igual que el maestro. La persecución se dirige no solo al enviado de Dios, sino también a quien es testimonio vivo de su victoria. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.